¡Hola, amigos! Yo soy Jamita, el niño superhéroe. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Con mucho frío? Sí, yo también. Hasta mi naricita la siento bastante fría. Por eso es importante que todos los niños superhéroes comamos en esta temporada muchísimos limones, muchísimas naranjas, mandarinas, mucha vitamina C, porque tenemos que hacerle combate a los virus y bacterias. Por ahí anda todavía coronavirus y anda también la influenza y la gripe. ¡Ay, no! También la tos. Así que hay que protegernos muy bien. Hay que taparse con una bufanda, un gorrito, unos guantes, una rica chamada, porque todavía estamos yendo a nuestras clases y en las mañanas, ¡ay, hace mucho frío! Pero luego a mediodía hace mucho calor. ¡Ay, este clima tan raro! Por eso necesitamos cuidarnos mucho. Hay que comer muchas frutas y verduras, ¿eh? Recuerden que los niños superhéroes tenemos que siempre protegernos. Y para continuar con este programa, quiero mandarle unos saludos a Bernabé Martínez, Israel Valeri, Adi Hernández, Noemi Pérez, a Javier Oguín, a Grande Guzmán, a Dueto Maufín Martínez Anguiano y a Maestro Bakú. ¡Hola! Les mandamos un gran saludo. Gracias por siempre ver nuestro programa. Habrá una vez. Así que bueno, después de estos chicos saludos, no olviden siempre darle like a nuestro programa y sobre todo a compartirlo, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy, así que los invitamos a que se queden. Cuídense mucho, por favor, tápense bien, niños superhéroes. ¡Perfecto! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Cuídense! ¡Adiós! Hola, ¿cómo están? Soy Elilis, del colectivo de cuentos Habrá Una Vez. Y en esta ocasión te traigo una historia muy especial. Es sobre el rey de la colina morada. Y es que este rey vive en un lugar muy especial. Allá en lo lejos, en un gran bosque. Pero este bosque es tan particular. Porque los árboles, en vez de fruta, dan chicle. En los ríos son de sabores. Los campos parecen algodón de azúcar. Y bueno, toda la mayoría tiene lo que son dulces. Y también ahí habitan grandes personajes, de grandes cuentos, habidos y por haber, muchos nuevos que están por nacer. En este lugar habita el rey de la colina morada. ¿Y quién es este rey? ¡Ay! Es un rey que en vez de colina morada debería llamarse berrinchudo y berrinchudo. Hace, deshace, grita, pega, patalea, no entiende, se le dice y tampoco. Bueno, pero como era el rey, pues nadie le decía nada. Todos tenían que acatar lo que él decía. Y estaban un poquito cansados porque no es posible que una persona esté así tanto tiempo. Una vez, un pequeño pastorcito llamado Caleb empezó a hacer un gran plan para que esta situación pudiera cambiar un poco. Así que le pidió ayuda a su pequeño amigo ratón. Este ratón era de grandes orejas rosas y bigotes de colores. Al día siguiente planearon un gran plan que pusieron en marcha. Cuando el rey estaba desayunando, le sirvieron un gran pastel de chocolate. ¡Qué rico! Y ya iba a comer cuando de repente algo empezó a acercarse. Algo blanco, brincaba, andaba. Era un ratón blanco, con orejas rosas y bigotes de colores. Pero este rey le tenía miedo a los ratones. Y es que cuando él era chiquito, los ratones blancos se comían su queso. Se lo comían, se lo devoraban, se iban y ni gracias le daban. Estaba tan preocupado. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Un ratón! ¡No puede ser! ¡Ah! Pero absolutamente nadie fue a su rescate. No, ya se habían puesto de acuerdo con Caleb, pero también pensaban, si un rey le tiene miedo a un ratón, pues nosotros también, pues ¿por qué no? Y entonces, ¡ay! Se espantaron todos y toditos se fueron, dejando totalmente solo al rey. Y el rey gritó, suplicó, fue, y nada.
Y el ratoncito solo se reía y se reía y se comía el pastel. Bueno, se lo acabó. El rey, con tanto miedo, seguía gritando y se fue abajo de la mesa, hasta que se quedó dormido de tanto y tanto gritar. Nadie fue a su rescate, hasta que después el pastorcito Caleb llegó a verlo. ¡Ay, mi querido rey! Lamento mucho lo que le ha pasado, pero solo usted tiene la solución a este gran problema. Ah, porque si ahorita vino un ratón, al rato van a venir como 20, y todos con colores y orejotas. Yo lo que le recomiendo, mi querido rey, es que le pinte los bigotes de negro. Solución inmediata, porque los bigotes negros son muy mal vistos en el reino de los ratones. Va a ver que se va a ir y usted no va a tener absolutamente ningún problema. ¡Ah, sí! Pues ándale, tráeme lo que tengas que traerme, vas, pintas a ese animal y ya. No, mi rey, no me ha entendido. Eso lo tiene que hacer usted, absolutamente todo, porque si no, pues no funciona. Usted, mi querido rey, tendrá que ir a la tienda que está atrás de la colina, a la tienda de los dragones. Ahí venden una pintura súper especial, negra, para pintar ratones. Ah, pero tiene que ir usted y pedirlo, por favor, y dar las gracias, porque si no, ni se la dan y ni funciona. Lo que no sabía el rey es que Caleb ya había ido anteriormente a esa tienda, y los dragones, bueno, la daban hasta en ofertas cuando había demasiada. Pero eso, el rey no lo sabía. ¡Yo! ¿Pedir por favor? ¿Dar las gracias? ¿Un rey? ¡Ja! ¿Pero dónde se habrá visto semejante cosa? Lo siento, rey. Así son las cosas. Y Caleb se fue. ¡Yo soy un rey! ¡Y lo voy a conseguir! ¡Pero ay! ¡Ay! Se puso los zapatos. Y se los puso al revés, porque ni eso sabía hacer el rey. Así que con los zapatos al revés y caminando, llegó atrás de la colina. Cuando vio la majestuosa tienda, le entró miedo y se regresó. ¡No, no, no, no! ¡Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo! Y volvió a caminar e iba diciendo las palabras. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! Por favor, gracias, por favor, gracias, por favor, gracias. Ay, ay. Se dio cuenta que decir por favor y gracias se oían mejor y sabían mejor si las decía amablemente. Ya más tranquilo y lleno de confianza, entró a la tienda. A ver, ¿me da por favor un bote? No, un bote. No, un botezote. Deme un botezote de pintura negra para bigotes de ratón. Por favor. Los dragones se quedaron asombrados. Había dicho, por favor. No lo podían creer. Quedaron tan mudos que solamente agarraron el bote y se lo dieron. ¡Oh! ¡Un bote! ¡Gracias! Agarró su bote y se fue. Los dragones seguían más sorprendidos. No lo podían creer. Hasta el fuego se les apagó. Un rey, el rey de la colina morada, dando por favor y gracias. ¡Ay! No, 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 no. Esto tenía que saberlo medio mundo. Empezaron a tuitearlo, a mandarlo, a todo, a mensajes, a las revistas, a todos lados. El chisme se hizo tan grande que absolutamente todos supieron lo que había pasado. Y el rey simplemente llegó, puso ese bote en la mesa y llamó al ratón. ¡Ey tú, ratoncito, ven acá! Mira, por favor, ¿qué te parece si mejor te vas? No te voy a pintar los bigotes para que no te pase nada con tus demás amigos ratoncitos. Porque yo sé lo que es que no te hagan caso y que pidas ayuda o te hagan el feo porque, pues nomás porque haces berrinche.
Mira, lo que vamos a hacer es mejor que te parece si yo te doy de mi pastel todos los días. Y así hasta nos hacemos amigos. El ratoncito agarró pancito y se fue. Como todos ya sabían lo que había pasado, habían estado observando lo que había hecho con el ratoncito. Y los zapatos ya le dolían por tener los zapatos al revés. ¡Ey! ¿Alguien me puede ayudar con mis zapatos, por favor? Y es que todo el mundo empezó a decir, si un rey dice por favor y gracias, por supuesto que sí. A partir de ahí, se dio cuenta este rey de la Colina Morada que el único gran enemigo que tenía no eran sus berrinches ni los ratones, sino que ese enemigo invisible era su mal carácter. Así que poco a poco lo fue cambiando. Decir por favor y gracias le abrieron las puertas con todo mundo. Todos los personajes fueron muy felices. El rey por fin pudo vencer un miedo hacia los ratones. Caleb estaba súper contento porque ahora todos estaban muy felices y contentos. Espero que te haya gustado esta historia, que fue un gran cuento de Eli Vargas, especialmente para ti. Nos vemos para la próxima. Que te vaya muy bien. Adiós. ¡Hola! ¡Buenos días! Yo soy Pierre, chef de París. Y el día de hoy quiero platicarles, aprovechando que se está acercando la Navidad, hablarles sobre el ponche. ¡Oh, la, la! Es una de las bebidas favoritas de todos los mexicanos durante esta temporada navideña. Sin duda también es uno de los remedios más deliciosos que acompaña la llegada del invierno. Y es que el ponche nos aporta calorcito. Oh, sí, es delicioso cuando hace mucho frío, pero también tiene muchos beneficios a nuestro sistema inmunológico. ¿Sabían ustedes que el ponche es una introducción europea a la gastronomía mexicana? Oh, sí. Fue de la mano de la evangelización, el culto católico y sus respectivas prácticas religiosas que tomaron lugar en la Nueva España. La Navidad no fue una excepción y con ella la costumbre de beber ponche. Pero esta deliciosa bebida frutal tiene realmente un origen en la India. El origen de la palabra ponche no es muy claro, pero algunos historiadores e investigadores señalan como un posible origen a los antiguos pueblos persas, habitantes de Oriente Medio. Se tiene registro que los antiguos persas consumían una bebida llamada punch. Esta bebida era preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y ron. Tiempo después, el punch llegó a Europa, en donde sufrió algunas transformaciones y adaptaciones en su preparación. Adquirió el nombre de punch en inglés y posteriormente fue llamado ponche entre los españoles. Gramaticalmente, la palabra ponche tiene origen en la antigua palabra pack, que significa cinco, pues cinco eran los ingredientes utilizados para preparar esta bebida. La receta del ponche mexicano es única en el mundo. ¡Oh, ya lo probé y es delicioso! Los ingredientes y las frutas utilizadas en la preparación del ponche varían según cada región, y es que México es enorme. Todo depende entonces de los frutos que ofrezca la tierra en la temporada. Por lo general, el ponche típico mexicano está preparado con los siguientes ingredientes: caña de azúcar, guayaba, jamaica, tejocote, ciruela pasa, tamarindo, manzana, piloncillo como endulzante. Los ingredientes con los que es preparado aportan vitaminas como la C y la vitamina A, así como también minerales y muchas propiedades adicionales que cada fruto posee. Así que no lo olviden, además de tomar un delicioso ponche.
Esta tradicional bebida es predilecta para aliviar y prevenir las enfermedades virales de la temporada. ¡Oh, sí! Así que hay que cuidarse y tomar mucho ponche para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pues muchas gracias por su atención y yo voy a tomarme un rico ponche porque está haciendo un poquito de frío. Ah, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. ¡Au revoir! ¿Buscas iluminar todos tus espacios en casa o negocio? En Alfa Comercializadora tenemos lo que necesitas. Contamos con las mejores marcas en iluminación y equipo eléctrico. Lámparas de exteriores e interiores. Una amplia variedad de focos de las mejores marcas. Apagadores y todo el equipo eléctrico para tu instalación. Búscanos en nuestras dos sucursales. Avenida Manuel Ávila Camacho, número 708. Y en la 4 Norte, esquina con 14 Oriente, Colonia La Canoa. Alfa, comercializadora eléctrica. ¿Estás pensando en cómo vestir tu evento? No te compliques, Alquiladora Lo Pedí tiene lo que necesitas para hacer lucir tus fiestas, reuniones, eventos sociales y comerciales. Contamos con sillas, mesas, vajilla, manteles, carpa elegante y jardín para 50 personas. Además, nos adaptamos al color de tu evento. Brindamos rapidez, puntualidad y precios accesibles a cualquier parte de Atlixco. Contáctanos al 244-44-40286 o al WhatsApp al 244-100-4745. Alquiladora Lo Pedí, viste tu evento al mejor precio. Es momento de decidir tu futuro. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniería Bioquímica. Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería Electromecánica. Ingeniería Industrial. Además, contamos con la licenciatura en gastronomía. Haz tus sueños realidad. Inscríbete al 244-44-622-12. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos un lugar para ti. Visita nuestra página suapama.gob.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. ¿Ya conoces Topolino? ¿No? ¿Qué esperas? Ven a nuestra nueva sucursal en Portal Morelos, número 7, en el Zócalo de Atlixco. Pasa una tarde agradable con tus personas más especiales. Topolino te espera. Naturaleza para ti.
Hola, yo soy Vicky E y el día de hoy te voy a dar 3 ideas para crear tus propios arbolitos navideños con materiales que tengamos en casa. Yo utilicé de referencia un cortador de galletas como molde para todos mis árboles. Y ahora voy a recortar 2 pedazos de cartón con nuestro molde. Este molde mide 14 centímetros de largo. Ahora vamos a darle un poco de color y retiraremos nuestro molde. Nos vemos en la segunda idea. Una vez que lo tengamos listo y que lo hayamos pintado del color que más nos gustó, vamos a cortar 7 centímetros de nuestro arbolito. Uno va a ser hacia arriba y la otra hacia abajo. Recuerda, solo 7 porque mi árbol mide 14 centímetros. Tú debes dividirlo a la mitad. Ahora le di un poco de toque con brillantina, pero no me gustó tanto, así que utilizaremos el color dorado. Y nada más nos queda insertarlo de esta manera. Y así es, la primera idea es bastante sencilla, así que te invito a hacerla. Pero vamos a decorarla más adelante, así que veremos la siguiente idea. Idea número 2. Para este arbolito solamente necesitaremos un tubo de papel higiénico, de esos de cartón. Y vamos a darle un poco de color. ¡Perfecto! Ahora te voy a invitar a utilizar el molde de galleta que tengo. Recuerda que puedes usar el molde que tú quieras o puedes sacar el diseño de internet o mejor aún, crearlo tú solo. Si te das cuenta, mi molde es bastante grande para este tubo. Y ahora, si te das cuenta, hay un pedacito abajo que no se recortó. Solo fue 1 centímetro de largo. Y ahora sí, es tan sencillo que solamente nos queda decorarlo con plumones de colores. Tú puedes decorarlo con lo que tú quieras, brillantina, pegatina, colores, stickers o lo que quieras. Y así nos vamos a la idea número 3. Lo primero que haremos será utilizar una hoja de papel tamaño carta, la cual haremos un triángulo para crear un cuadrado. Así es, suena extraño, pero es bastante fácil. Y ahora este triángulo lo dividiremos por la mitad. Y esta mitad vamos a pegarla bastante bien y la dividiremos nuevamente a la mitad. Así es, bastante fácil, ¿no? Y ahora abriremos toda nuestra hoja para revisar si los dobleces están bien hechos. Una vez verificando que todas las líneas están bien marcadas, lo único que tenemos que hacer es comenzar a doblar. Al principio pensé que sería muchísimo más sencillo doblarlo en manera de cuadrado, pero no. Te voy a dar un pequeño tip. Lo que haremos será dividirlo como empezamos a hacer nuestro triángulo. Créeme, te va a ahorrar muchísimo tiempo. De esta manera. Y ahora este triángulo solito va a hacer que te puedas dividir otra vez haciendo otro pequeño triángulo. Mira, así de sencillo. Y ahora este triángulo se acaba de transformar en un rombo. Este cuadrado, que ahora vamos a voltear a manera de rombo, se va a doblar nuevamente, con cuidado de que no haya ningún doblez o arruga extraña. Perfecto. Dóblalo de este lado. Ahora doblaremos del otro, voltearemos nuestra hoja y repetiremos el proceso. Con ayuda de unas tijeras, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a recortar esa parte sobrante o esos triángulos que no nos van a ayudar en mucho. Y si te das cuenta, ya casi está nuestro arbolito. Pero te pido paciencia para este procedimiento. Vamos a meter las pequeñas orillas que quedaron viendo hacia el otro lado. Una vez que estamos así, insisto, necesitas mucha paciencia y espero que realices todas y cada una de estas manualidades. Y me digas cuál te gustó más. Y si haces alguna de estas, te invito a tomarle una fotografía, subirla a tus redes sociales y etiquetarnos como colectivo Habrá Una Vez. Créeme que me dará muchísimo gusto ver las ideas que tú tuviste para realizar esta manualidad. Una vez que ya están hechos todos y cada uno de los dobleces, solamente vamos a tener que remarcar que no haya ninguna pequeña arruga. Una vez que ya están todos y cada uno de tus dobleces, te voy a pedir que revises que no haya ningún doblez extra que pueda afectar nuestro arbolito. ¡Y listo! Ahora solamente nos queda revisar que todo esté en orden y con ayuda de unas tijeras vamos a recortar unas pequeñas líneas haciendo pequeños cuadraditos o rombitos. Y ahora vamos a doblar haciendo pequeños triángulos como te lo muestro en el video. Tienes que tener mucha paciencia.
Y así vas a hacerlo con todos. Y para hacer la base de nuestro árbol, utilizaremos 6 centímetros de una hoja por 22 de largo, la cual doblaremos a la mitad, luego a la mitad y después a la mitad. Desdoblaremos y haremos el mismo procedimiento del otro lado, mitad, mitad y mitad. Ahora desdoblaremos todo y ahora te voy a invitar a hacer un pequeño acordeón. Un lado sí, un lado no, un lado sí, un lado no, y nos va a quedar una especie de estrellita. Y ahora que está esta estrellita, con mucha más paciencia o ayuda de un adulto, tenemos que insertarla dentro de nuestro árbol. Y así de sencillo. Insisto, este trabajo es de bastante paciencia, pero créeme, el resultado será bastante lindo. Y ahí está, un arbolito de Navidad. Recuerda que puedes hacer la idea que más te guste. Te recuerdo mi nombre, yo soy Vicky E. ¿Y tú qué ideas de arbolito tienes para esta Navidad? ¡Adiós! Hola amigos, buenos días. Sean bienvenidos a mi sección llamada Conciencia. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre una planta muy especial. Y aprovechando que ya viene la Navidad, a esta planta siempre la vemos por esta temporada. Incluso se ha vuelto un símbolo a nivel internacional de la Navidad. ¿Saben de qué planta me refiero? ¡Ay, sí, efectivamente! De la flor de Nochebuena. Pues esta planta quiero decirles que es 100% mexicana. ¿Lo sabían? ¿No? Bueno, pues los invito a que se queden en los próximos minutos para que sepan más sobre esta flor tan característica de la Navidad. Así que, ¡vamos rápidamente! La flor de Nochebuena efectivamente es nativa del sur de México y su nombre en náhuatl es Cuetlaxoxitl. Para los mexicas era considerada como una flor ritual utilizándola en múltiples celebraciones, simbolizando la pureza y la nueva vida de los guerreros muertos en batalla. Después, los españoles la bautizaron como flor de Nochebuena por su floración en diciembre. Un dato curioso es que, aunque se le denomina flor por sus pétalos rojos, realmente son hojas llamadas brácteas. Estas hojas crecen alrededor de la verdadera flor, que es una especie de corona con florecitas amarillas. La flor de Nochebuena necesita por lo menos 12 horas continuas de oscuridad para que sus brácteas crezcan y cambien de color. Esto sucede entre los meses de octubre a marzo, floreciendo generalmente en diciembre, coincidiendo de esta manera con la Navidad. La Nochebuena comenzó a hacer su fama cuando salió del territorio nacional entre 1825 y 1830, por conducto de George Robert Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México y quien contaba con estudios en botánica. En Estados Unidos gustó muchísimo nuestra flor y recibió el sobrenombre de Poinsettia en honor al embajador. Actualmente es producida en invernaderos, siendo la de color rojo la que domina el mercado con alrededor del 70% de las ventas. Sin embargo, existen otros colores como el amarillo, naranja, rosa, blanco y jaspeado, las cuales tienen mucha importancia y también pueden verse en muchos de los invernaderos. A pesar de ser de origen mexicano, lamentablemente nuestro país ocupa el cuarto lugar en el mercado internacional, superado por Estados Unidos, Alemania y Holanda. México no tiene ninguna patente sobre esta flor. Todos los títulos pertenecen a Holanda, Alemania, Dinamarca, Francia, Estados Unidos y Canadá, que con la manipulación genética han creado a lo largo de los años alrededor de 500 variedades en colores, formas, tamaños y texturas. Por tal motivo, algunos de nuestros productores deben de pagar regalías para poder cultivarlas. En nuestro municipio, los productores de los viveros de la zona de Cabrera comercializan cerca de 1.5 a 1.8 millón de flores, generando de esta manera empleos temporales y una gran derrama económica. Otros grandes productores de la flor de Nochebuena en nuestro país son Zitácuaro, Michoacán, Xochimilco, Ciudad de México y Cuernavaca. ¡Qué interesante, ¿verdad? Pues amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Espero hayan aprendido muchísimo más sobre esta hermosa planta de flor de Nochebuena, pero sobre todo que nos llene de muchísimo orgullo que esto fue un regalo para el mundo y sobre todo en una época tan linda como es la Navidad. Aquí les muestro, vean, esta hermosura de flor de Nochebuena. Esto lo podemos encontrar en nuestros viveros, podemos encontrar diversos tamaños,
formas de hojas, tonalidades, bueno, pues hay de todos los gustos. Así que yo los invito para que ayudemos a nuestro municipio económicamente, pero también pues decoremos con las plantas, porque las plantas nos dan muchísima vida a nuestro hogar. Pues muchísimas gracias por su atención y los veo en otra ocasión en esta sección llamada Conciencia. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!